cuando cae el empleo aumenta la pobreza. Cuando hay inflación aumenta más la pobreza. Por el que más sufre el fenómeno de aumento de precios son los más humildes. Y ahí aumenta la pobreza. ¿Qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, hay que mitigar la pobreza, porque nosotros no podemos dejar que nuestra gente esté pasando hambre y necesidades. Por eso pusimos en marcha el programa de atención a la mujer embarazada. Fíjense lo que nos pasaba a los cordobeses. Mitad de las mujeres que tienen familia no tienen obra social. Y de esa mitad, acá en la ciudad de Córdoba, la cuarta parte de las mujeres de la ciudad de Córdoba que tenían familia, que no tienen obra social, no se hacían ningún tipo de examen durante todo el embarazo. Entonces nosotros tenemos que ir como Estado a que esas mujeres, apenas se hacen el EVA-TES, puedan participar del programa de atención a la mujer embarazada para que cobre su asignación por maternidad, para que tenga las proteínas, para que tenga el hierro, para que tenga el ajuar cuando nace su bebé y el bebé. Porque cuando una mujer no se hace los exámenes, corremos el riesgo que enfermedades que son perfectamente detectables y por lo tanto lograr que no se le tramita al bebé, como es el caso de la sífilis, del HIV, del SIDA, corremos el riesgo de que se tramite. Eso es un tema central. Otro tema son las salas cuna, para que los chicos más humildes, de los 45 días a los 3 años, estén bien cuidados y la madre pueda terminar los estudios o pueda trabajar. Otro tema es la leche para todos los chicos pobres. Fíjese lo que pasaba en Córdoba, que muchas veces se le daba al bebé la leche fortificada, pero no aumentaba de peso, eran los estudios que había visto el ministro de Salud. ¿Sabe por qué no aumentaba? Porque los padres decían que tenían que compartir esa leche con sus hermanos. Entonces ahora 176.000 chicos de hasta 11 años van a recibir la leche, la fortificada a los bebés, leche entera el otro. Y además vamos a poner en marcha con el gobierno nacional otro programa que yo anuncié, que es para que las familias que están abajo de la línea de indigencia, ¿qué es la línea de indigencia? Es aquello que el ingreso mensual no le alcanza para comer, reciban por lo menos un refuerzo a través de una tarjeta, que reciban unos pesos mensuales para poder reforzar su alimentación.